Madrid. Me acuerdo cuando el año pasado ganó el Barça la Supercopa al Madrid en esta misma ciudad en Riyadh, que hicieron un vídeo enseguida. Nueva era, nueva era. ¿Qué nueva era? ¿Qué nueva era? ¿Qué nueva era? La era es la del Real Madrid de Don Carlo Ancelotti. Lo he dicho el carrusel, lo digo aquí también. Para mí, ya el mejor entrenador de la historia del Real Madrid. Mira qué grande ciudad, mira qué grande del bosque, mira qué entero Madrid. Bueno, Miguel Muñoz en histórico, pero lo que está haciendo Ancelotti en esta segunda etapa es de Kun laude. Ha conseguido una estabilidad interna, un vestuario que está unido como una roca, es una gran familia donde los veteranos y noveles saben compaginar los egos, la jerarquía sin que nadie tenga el menor celo de nadie aquí todo el mundo sabe lo que tiene que hacer sabe cuál es su papel y el Madrid, además con los fichajes jóvenes que ha hecho estos años tiene al mismo el mejor equipo del mundo para muchos años Vinicius y Rodrigo ahora mismo es cuando hablan de Mbappé, pero ¿quién Mbappé? Si tengo a Vinicius y Rodrigo, has visto con Juan esos chicos? La que han liado en un cuarto de hora, cómo han destrozado a la Sabineta y todas las, eh, las artes tácticas que hubiera buscado el Barça para hacer un partido competitivo. En 10 minutos las han desarmado entre los dos, con Bellingham de aliado, porque Bellingham ha dado el pase en profundidad maravilloso a Vinicius en el primero. Hat-trick de Vinicius, sí, sí. Los que tanto se rían de Vinicius. hat-trick de Vinicius. Otro candidato al Balón de Oro. que tenemos eh, candidato Vini, candidato Bellingham. Y Rodrigo, como sigue creciendo así, candidato Rodrigo. Oye, quién sabe, algún día el podio del Balón de Oro es Rodrigo, Vinicius y Bellingham. Pues lo siento, Kylian, es que no te veo sitio, no sé dónde te podemos poner. Bueno, saliendo en la segunda parte de 20 minutos, a lo mejor puedes jugar. En cualquier caso, supercampeón con elegancia, porque Ancelotti es así. Yo mismo lo reconozco, y muchos amigos míos, joder, queremos la manita, como con Aletti. Y va a ser glorioso, en cuatro días dos manitas. Pero te digo, Ancelotti sabe que esto es un camino largo, tampoco habría heridas innecesarias. Al revés, sabemos que lo hubieran hecho. Si el Barça tiene que ponerse una manita, le da la vida el, para ello, ganar al Madrid, les salva la temporada. Al Madrid no, al Madrid les salvan los títulos. Y esto, lo importante era ganar el título, 4-1, Hat-trick de Vinicius, golazo de Rodrigo y a casa. A coger el avión, que el jueves se quiera el Metropolitano y ahora por la Copa del Rey. Y luego el domingo con el Almería en el Berrabeu y ahí era por la Liga. Esto es el Real Madrid. La exigencia máxima y fanática cada día. Se celebran los títulos unas horas. Porque ya estamos pensando en el siguiente. Eso es así. Por eso este club es eterno, por este club es único. Mejor club del siglo XX y no va a ser del XXI. Felicidades, Carlo Ancelotti, por eh, el proyecto tan maravilloso. Que has conseguido que todo el Madridismo esté unido, remando en la misma dirección y encima con un saber estar, con un compromiso y con una elegancia digna del mejor club de siempre. Y Vini, eres muy grande, Vini. Vini, 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 con tu carácter, con. Si es que eres único, que yo sé que algunos se enfadan contigo porque. Pero tú tienes corazón, tienes pasión y llevas el 7, el 7 del Real Madrid, que es el 7 de Juanito, de Raúl, de Amancio, de Butragueño, de Cristiano, el 7 de un mega crack que hoy se ha entronizado ante el Barça. supercampeón campeón Real Madrid, supercampeón campeón Vinicius, supercampeón campeón Carlo Ancelotti. Esto es This is Real Madrid, que diría Jupp Bellingham, que se lo va contando ya a todos sus amigos, a todos sus friends, porque flipa, dice, tío, qué sueño, qué dream, qué dream estoy viviendo aquí. Ja, esto es el Madrid, This is Real Madrid. No es la nueva era, es la era del Madrid que es eterna. Lo siento, el vídeo del año pasado ha caducado, culés. Es que la era del Madrid fue del siglo XX y lo no va a ser del XXI. Nosotros, nuestra era, no acaba. Es la era interminable. ¿Os acordáis de la película Sarah historia Interminable? Pues es la era interminable.